Los telescopios terrestres nos han proporcionado una visión mejorada de las estrellas al capturar más luz de la que nuestros ojos pueden percibir. A lo largo de la historia se han creado numerosos instrumentos para estudiar el espacio, pero ninguno se compara con el salto científico logrado por el telescopio James Webb. Este telescopio ha sido diseñado para embarcarse en un viaje hacia el origen del universo, y eso es exactamente lo que ha conseguido. En cuanto a los exoplanetas, actualmente contamos con la imagen oficial de la Ciudad de las Luces en Próxima B, un hito histórico que lo cambia todo. Además, espera obtener 18 imágenes separadas, una por cada espejo. Pero eso no es todo. Recientemente, el telescopio James Webb ha capturado la imagen más clara de otro exoplaneta. Acompáñanos mientras exploramos este increíble descubrimiento realizado por el telescopio James Webb y lo que podría significar para nuestro futuro. Gracias al James Webb, los científicos podrán retroceder en el tiempo hasta una época en la que el universo tenía tan solo 200 millones de años. La información obtenida de este instrumento nos permitirá comprender mejor la evolución del universo. Además, este telescopio es capaz de capturar imágenes de algunas de las primeras galaxias que se formaron, permitiéndonos presenciar las primeras estrellas del universo titilando en el oscuro vacío del espacio. Pero ¿cómo logra el James Webb su asombrosa capacidad? Cuenta con un enorme espejo de 21 pies de diámetro que captura y refleja la luz hacia los instrumentos de la nave espacial. Hablando de instrumentos, el James Webb tiene 4, cada uno diseñado para capturar diferentes tipos de luz y proporcionar una visión única del universo. En primer lugar está la cámara de infrarrojo cercano, que es la cámara principal, y está diseñada para capturar imágenes impresionantes de galaxias distantes, nebulosas y otras maravillas cósmicas. También tenemos el espectrógrafo de infrarrojo cercano, que descompone la luz en sus componentes para revelar más información sobre los objetos observados. El instrumento de infrarrojo medio está específicamente diseñado para captar luz infrarroja y estudiar exoplanetas en el universo temprano e incluso en nuestro propio sistema solar. Por último, este maravilloso telescopio cuenta con el sensor de orientación fina en el infrarrojo cercano y el espectrógrafo, que se utiliza para apuntar con precisión y es muy sensible a la luz infrarroja cercana, sin dejar ningún detalle sin descubrir. Ahora, podrías preguntarte por qué la NASA eligió el infrarrojo para el telescopio James Webb, especialmente cuando hay tantos tipos de luz disponibles. La elección del infrarrojo se debe a varias razones. En primer lugar, el infrarrojo permite penetrar a través del polvo y gas cósmico que podría bloquear la luz visible. Además, el infrarrojo es ideal para estudiar objetos fríos como estrellas en formación, planetas y galaxias distantes. Al utilizar el infrarrojo, el James Webb puede revelar detalles y características que de otra manera serían difíciles de detectar utilizando otros rangos de luz. El telescopio James Webb hizo historia al capturar su primera imagen directa de un exoplaneta. Este exoplaneta, llamado HIP-6C5426b, fue descubierto en 2017 y se encuentra a una distancia 100 veces mayor de su estrella anfitriona en comparación con la Tierra. Para observar este gigante gaseoso colosal, los científicos utilizaron el telescopio Webb y aplicaron varios filtros. Las imágenes obtenidas fueron combinadas para crear la imagen resultante del exoplaneta, un logro emocionante para los astrónomos. Según Sasha Hinckley, astrónomo de la Universidad de Exeter en el Reino Unido y líder de estas observaciones, este momento no solo es transformador para el telescopio Webb, sino también para la astronomía en general. Lo que hace que este exoplaneta sea especial es su tamaño, aproximadamente 12 veces el de Júpiter, y la gran distancia que lo separa de su estrella anfitriona. Estas características facilitaron la captura de una imagen directa con el telescopio Webb. Sin embargo, la captura de imágenes directas de planetas no se trata solo de obtener imágenes visualmente impactantes. Se trata de comprender los orígenes de los planetas y explorar la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar. Estas imágenes podrían proporcionarnos pistas sobre cómo se forman los planetas y qué tipo de atmósferas poseen. Esto, a su vez, podría llevar al descubrimiento de exoplanetas con condiciones habitables, un objetivo perseguido durante décadas. Aunque hasta ahora la investigación ha mostrado pocas esperanzas de encontrar un planeta habitable,
El hecho de que el telescopio James Webb pueda acercarse a los planetas significa que, si existe un exoplaneta habitable, será el telescopio James Webb el primero en descubrirlo. Si todo lo anterior fue impresionante, lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Los científicos anunciaron que el telescopio Webb ha logrado observar con éxito las galaxias más antiguas conocidas por la humanidad. Estas galaxias se formaron cuando el universo era tan solo un bebé, representando apenas el 2% de su edad actual. Lo asombroso es que estas cuatro galaxias son las más distantes jamás observadas, ubicadas a unos increíbles 3.400 millones de años luz de distancia de nosotros. Reflexionemos sobre eso por un momento. La luz emitida por estas galaxias tardó 3.400 millones de años en llegar a nuestros telescopios, una distancia casi inimaginable. A pesar de ello, el telescopio Webb ha logrado observarlas y capturar imágenes de cómo eran hace más de 13.000 millones de años. El proceso de observación de estas antiguas galaxias no fue una tarea fácil. Primero, los científicos tuvieron que identificarlas, lo cual no es sencillo considerando lo lejos que se encuentran. Sin embargo, gracias a las capacidades infrarrojas del telescopio Webb, este pudo captar las señales más débiles, y como resultado, los investigadores pudieron identificar estas cuatro galaxias. Pero la identificación de las galaxias fue solo el comienzo. Para confirmar la verdadera edad de estas galaxias, el equipo científico tuvo que analizar los datos recopilados por el espectrógrafo de infrarrojo cercano del telescopio Webb y medir el corrimiento al rojo de estas galaxias. Como ya hemos mencionado anteriormente, el corrimiento al rojo es una medida de cuánto se han alargado las longitudes de onda de la luz emitida por un objeto a medida que el universo se expande. Cuanto mayor sea el corrimiento al rojo, más alejado está el objeto de nosotros y más antiguo es. El corrimiento al rojo de estas galaxias se midió en 3.2, el más alto jamás registrado, lo que indica que son las galaxias más antiguas conocidas. Es difícil exagerar la importancia de este descubrimiento. Estas galaxias se formaron antes incluso de que se originaran las primeras estrellas en nuestra propia galaxia. El telescopio Webb ha logrado capturar imágenes de estas, brindándonos un vistazo a los primeros días del universo. Este tipo de descubrimiento tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y desafiar nuestras concepciones actuales. Además de este emocionante logro, recientemente ha surgido el interés de los investigadores en la posibilidad de que el telescopio Webb capture la imagen más nítida de las luces de una ciudad, una proyección de la actividad humana en la Tierra. Aunque pueda parecer un desafío difícil, las condiciones para lograrlo son favorables. Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, es una enana roja ubicada a una distancia de 4.25 años luz. Aquí es donde los astrónomos han detectado el planeta Próxima B, que se encuentra en la zona habitable de su estrella y se cree que está en una configuración de bloqueo de marea, con un lado permanentemente iluminado por el día y otro lado en la oscuridad. Si existe una civilización tecnológica en Próxima B, es posible que hayan cubierto el lado diurno del planeta con células fotovoltaicas para generar electricidad y proporcionar iluminación, lo que también calentaría el lado nocturno. En esta situación, el telescopio espacial James Webb podría detectar las luces de la ciudad en el lado nocturno permanente de Próxima B, incluso si la iluminación artificial es tan tenue como la que utilizamos en el lado nocturno de la Tierra. El telescopio Webb sería capaz de detectarla siempre y cuando estuviera restringida a una banda de frecuencias 1000 veces más estrecha que la luz estelar. Además, los futuros telescopios espaciales propuestos por la NASA, como el telescopio ultravioleta e infrarrojo óptico, serían aún más sensibles a niveles más débiles de iluminación artificial en Próxima B. La idea de que puedan detectar luces de ciudad en un planeta ubicado a más de 4 años luz de distancia es asombrosa y es un recordatorio de que todavía hay mucho por descubrir en el universo. Con telescopios como el James Webb, estamos un paso más cerca de comprender todo lo que ocurre en nuestro sistema solar y en las galaxias distantes. Nuestra galaxia alberga más de 1 cuatrillón de planetas, lo que sugiere que es posible que exista vida en algún planeta o luna más allá de nuestro sistema solar, es decir, vida extraterrestre inteligente.
De hecho, se espera que el telescopio Webb detecte cientos de nuevos exoplanetas, como IPCC-6426b, utilizando el método de tránsito. Este método implica medir la disminución del brillo de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella. Utilizando esta técnica, el telescopio Webb podrá identificar planetas en zonas habitables y estudiar su atmósfera en busca de señales de vida. Con cada nuevo planeta descubierto y cada nueva imagen capturada, el telescopio Webb nos acerca más a responder preguntas que han fascinado a la humanidad durante siglos. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe vida más allá de nuestro sistema solar? A medida que el telescopio Webb continúa con su misión, las posibilidades de lo que podríamos descubrir parecen infinitas. Desde observar las galaxias más antiguas conocidas hasta detectar posibles señales de vida en planetas distantes, el telescopio Webb tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del cosmos. En resumen, el telescopio espacial James Webb es una maravilla de la ingeniería y la ciencia. Su capacidad para capturar imágenes en infrarrojo y observar el universo temprano nos permite retroceder en el tiempo y comprender mejor la evolución del cosmos. El descubrimiento de las galaxias más antiguas conocidas y la posibilidad de detectar luces de ciudad en exoplanetas cercanos son solo el comienzo de lo que este telescopio puede lograr. A medida que continúe su misión, podemos esperar más descubrimientos sorprendentes que cambiarán nuestra percepción del universo y nuestra posición en él.